Vamos a conversar con Fofama. Él estaba un tiempo en Ecuador, luego vino acá a Macas y trabajó también un tiempo aquí en nuestro colegio. Desde ahí hemos mantenido un poco de amistad, claro, no tan cercana, pero quisiéramos saber primeramente algunas cosas, Fofama. ¿Cuál es tu país de origen? Mi país de origen se llama Guinea, República de Guinea, son las costas de África. Okay, cuéntanos cómo es a Guinea. Guinea es un país en la costa de África. Es que tenemos una población de 14 millones. Son países que tenemos mucha riqueza. La naturaleza. La bauxita es una riqueza mucho. Y aparte son de oro. Tenemos muchos foros, Bosques, selva. selva, no podemos crecer nuestra propia comida sin químicos. Si es un país de diamantes, donde extraen diamantes, entonces es un país muy rico. El país muy rico, pero país más gumeanos, porque muchos corrupción, control bajo, de mundo nada también de mismo. Porque cuando tú grupo Guinea, va a decir que es uno de los países más riquezas de África, pero la gente vive pobre. O Está sea, mal gobierno, gobernado. que las minas están dirigidas por gente de mucho dinero. Sí, está dirigida como la gente de mucho dinero, el sistema de colonización también, la conquista, todo, vamos a ver. Guinea, ¿por quién fue conquistado? Francia, Por Francia. la Francia, sí. Entonces, ¿tú sabes francés? Oui, je parle francés primero. Ya, muy bien. ¿Y el idioma nativo ahí El idioma también? nativo habla entre dos, ¿Cómo se mi llama? madre, yo, mi idioma se llama malinqué. Balanque. Malinqué, bueno. Sí. Son algo de 35 poblaciones, 2% de población habla de ese idioma. ¿Cómo dirías en Malanque? Hola, amigos. Tomaste, señor. Muy bien. Listo. ¿Cómo vienes a Ecuador? ¿Por qué vienes a Ecuador? ¿Ahorita? No, antes, la primera vez. Primera vez venía a Ecuador, pues que en Guinea, ahí estaba una primavera de manifestación contra el gobierno. Ese tiempo yo estaba miembro de alguna asociación de alumnos de la universidad, Dirigente. dirigente de la universidad. Yo pasé un discurso contra el gobierno. El gobierno a esa época no estaba de acuerdo con el sistema político, más que no quería que la gente criticara. Yo le critiqué al gobierno. ¿Y tú de qué línea eras allá? ¿De la línea de los ricos o de la línea de los pobres? Me habla que soy nací con una familia de clase media, Media, clase media. clase media, Ajá. no clase media, pero no me gusta para ver que yo soy clase media, mi familia son clase media, mucha gente de la población son pobres, lo que me luchó para hablar discurso con el gobierno, para que cambie el sistema de político. Ya, eso te hace venir a Sí, Ecuador. me a Ecuador. ¿Cuánto tiempo pasas en Ecuador? Eso fue en Ecuador por 3 años. 3 años. Sí, Ya. cuando llegué en Ecuador, pasaba ya 3 años, trabajo antes en el sistema de Naciones Unidas. Ah, ya. Mi oficina estaba en la patria y yo trabajo para hablar de derechos humanos. Sí. Ah, tú estabas así Sí, bastante, eso me llamó antes. antes de venir Antes, acá. ya. Luego vas a Canadá. Sí, ahorita mi salida de acá en 2013, cuando trabajaba contigo, después fue en Canadá en 2013. Tengo mi ciudadanía canadiense ahora. Tuve la decisión para venir también a visitar Ecuador, que es nacional, plano nacional, para visitar a mis amigos, para hablar con mis alumnos. Claro. ¿Sí te gustó un poco trabajar aquí en este colegio? Sí, mucho, demasiado.
Sí, por ahí fue única y otro cual estaba muy infeliz con la gente. Y ninguna persona, no estaba discriminación acá. A esa época, no sé, uy, para que hablarle con él, no estaba ninguna discriminación. Todo persona, yo estaba solito, diferente color de acá. Mi marca estaba en la colegio acá, pero nadie me trató con él, yo soy diferente. Todo me trató con mis hermanos. Y esta me da una cosa más grande en mi vida, así, no me discriminación. Y soy muy feliz con toda la gente. Bueno, papá trabajó de profesor de inglés en este colegio, el Colegio Nacional Técnico Mangas, y dice que le gustó. Un poco les explico para que sepan por qué estamos incluso trabajando, digamos, incluso conversando con él. Bueno, llegas a Canadá y ¿qué estás desempeñando ahora? ¿Qué haces? Aunque cuando llego en Canadá, pues Canadá es un país grande, como Estados Unidos. Es difícil para vivir, pero todo, nada es posible en la vida. Me fui para estudiar en Canadá. Estudié en la Universidad de Laval, en Ciudad de Quebec City. Vive en Quebec, en francés. Cuando termina, voy a trabajar en la hospital como especialista de comportamientos humanos. ¿Tú? Sí. Oh, muy Sí, bien, muy bueno. estudió la salud y después especialista en comportamientos humanos. Ninguna persona con comportamientos, yo tengo la solución. Ah. Sí, la alumno tiene dificultad, la gente tiene demasiada depresión. Como una enfermedad se llama bipolar en Canadá y se llama también antidepresión o estrés y con muchas cosas el alumno tiene dificultad en el colegio y yo tengo la solución para hablar con ella, para analizar el comportamiento de la persona, escribir, mandar a un especialista también para hablar. Ah, bueno, es una buena y nueva profesión esa. Sí. Es un trabajo, piensa que no, mi amigo me contó que no está en Ecuador. Sí, Pero acá soy psicólogo, solo sí. con mi amigo hacer. Este mismo. Por ejemplo, como el trabajo de Danilo, pero no el mismo. Danilo es psicólogo, pero yo no soy psicólogo, pero soy especialista de comportamiento. Pero tú a simple vista sí puedes saber el comportamiento de las personas o no. Sí, muy bien. Y Cuando yo, una ¿cómo yo? Pues, Malo, bueno, más no, o es menos. que tu comportamiento, tú eres persona normal, porque hay personas normales, pero no viven normal. Hay personas que viven normales, pero ellos no son normales. Es muy Normal es diferente, diferente, pero ¿sí? hablando contigo, tú eres persona normal, súper inteligente y vive normales. Thank you. Bueno, entonces tú estás trabajando en un colegio mismo por allá, ¿o no? No trabaja en el hospital, pero a Ah, veces me hospital. contrata para ir al colegio y cuando un profesor tiene dificultad con el alumno, porque hay alumnos en inglés se llama, ellos tienen developmental disability, developmental intellectual disability, tienen dificultad mucho para estudiar. Yo como especialista de comportamiento me va para analizar ese comportamiento, que la panela puede poner facilidad para estudiar. ¿Ya? Si yo analizo ese comportamiento. Cuando Muy tienes tu hijo en tu casa o tu mujer cambia el comportamiento en la casa, porque hay mujeres, demonios, pueden vivir contigo, tienen hijos contigo, pero no saben qué significa amor. Hay hombres también, pueden tener sexo con mujeres, pueden tener, pero no saben qué significa amor. Amor es una cosa grande, porque cada ser humano necesitamos crecer con amor. Cuando no tienes amor a tus familiares, es difícil para ti, pero tú eres adulto para tener amor. Okay. Sí. Y esos principios no necesariamente son de la religión, ni No, de la no son de política, la sino religión, no. son Son sistemas, valores valores de nuestra vida, humanos. son valores humanos, Poderosos. porque analizamos a la gente de que mi esposo cambió, mi esposa cambió, 2 años casada, no sabe que no le conté que yo casaba antes, porque me comportamiento cambió. Yo soy especialista cuando vi un signo, y entonces sabe por qué está haciendo. Si es de la ropa, la cara solo, la camina, la mano, cuando lo vi. La solución y el técnico, cómo comunicamos para
porque sí, será vivir normal eso. Soy especialista en eso. Muy bien, chévere, lindo. Ahora, Canadá se caracteriza por tener mucha diversidad, muchas personas de muchos países acogen mucho esta red. Cuéntanos esta cuestión. Pienso que participo mucho en Canadá, mucho de las universidades, conozco, he trabajado también en el gobierno. Canadá es el país que más diversidad. Diversidad del mundo. Porque cuando mira el sistema político de Canadá, el parlamento canadiense, sí, mucho gente de diferente cultura, diferente religión, practica el sistema político del parlamento de Canadá. Piensa que Canadá es un solo país. Cuando miramos a Estados Unidos, es la primera vez como musulmanas, se van a encontrarse con el primer musulmana o chica ahora. Pero Canadá tenemos demasiado en el Congreso. Tenemos hindúes y diferentes religiones, diferentes naciones en Canadá. Sí, sí. Me gustaría conocer sí, sí. Canadá entonces. Sí, sí, es muy bueno. Pero el primer ministro José Trudeau, cuando elegimos José Trudeau en 2015, yo soy chulo en un sistema político y primera vez en Canadá no es el líder más ágil que murió en Rusia. El gabinete de Canadá es más 50-50. Sí, la gente del presidente que es lo mismo. Vas a tener que ayudarme a sacar la visa a Canadá para conocer. Sí, cuando quiera, hablamos de visa, puedes visitar cuando te gusta. Ok. Yo tengo un amigo, digamos, un amigo de mi pueblo, no sé si tú lo conoces, es cura, es un sacerdote, Hernán Astudillo, él es de Cuba y trabaja allá en Canadá, me parece que es en Quebec, pero él es muy conocido y hace mucha obra social bastante buena allá en Canadá, pero la cuestión es que es una persona de un pueblo de Ecuador. Canadá le abrió las puertas y hace un buen trabajo allá. Okay. Entonces, pienso que también tú estás haciendo un buen trabajo sí, siendo sí. de otro país. Sí, 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 sí. Porque yo todo de Canadá quiere hacer una cosa buena para la comunidad. Para que cuando no está mal, no solo yo quiero vivir 100 años, 200 años, pero quiere hacer una cosa en la comunidad donde yo vivo. Si yo viví 50 años, 60 años, pero será más importante por la gente. Cuando no está, la recuerda de mí, como acá. No está aquí, voy 6 años, pero la gente recuerda de mí. Cuando lo ves y le alumnos, recuerda que está un profesor de la clase y habla y nos viene. ¿Y has vuelto a Guinea o no? Sí. Ahí están tus papás, tus hermanos. Sí, mi familia está bien. Mi papá falleció y mi mamá poco también. Tengo mi familia de mis hermanos, hermanas. ¿Saben bien? Ya. Bueno, en Guinea se practica la religión musulmana. Las Guineas son culturas multiculturales. Varias culturas. Varias culturas, varias religiones, pero la mayoría de religiones tenemos algo de. 80% son musulmanas. Musulmanas. Tiene católica, américa, testigo de Jehová, y la gente también no cree en Dios. Pero somos. ¿Y tú? Yo creo en Dios. ¿Sí? Yo ateo. Porque somos amigos, somos claro. hermanos. Claro, él cree en Dios, yo soy ateo, pero mira, nos llevamos somos, bien. Somos padres. Yo trabajo con todos los humanos, la gente no es sexual, la gente homosexual, somos amigos en Canadá. Hacemos una promoción para la identidad o derechos humanos, para respetar los derechos humanos de todos y todas. Bien. Una cosa de política, la política, ¿cómo estás tú viendo la política de Estados Unidos, de Canadá, de los países más poderosos del mundo, como también de Rusia, frente a Latinoamérica, que básicamente estamos nosotros acá, por ejemplo, frente a Venezuela? ¿Tú te has enterado de esas cuestiones? Pienso que cuando yo estuve acá antes, América Latina, muchos países estaban socialistas. O sea, como acá la FAI, tenía un gobierno socialista.
Yo empiezo a coleta, René Moreno no quiere socializar, quiere mercado libre en otros países. Hay ahorita también Perú, pero Colombia, hay mucho cambio. Venezuela es socialista, pero piensa que es un gobierno que está fallando mucho. Pero el sistema político de Estados Unidos también es diferente, pues Estados Unidos tiene otro presidente. No le gusta mucho para entrar, como antes, todo el presidente del Estado de Estados Unidos que Estados Unidos será el país más poderoso del mundo, ¿no? Mr. Trump no quiere esto, solo quiere cosas internas, son políticas internas. Nacionalistas. Nacionalistas, hay que solo la gente en Estados Unidos tiene trabajo, la economía estará bueno, pero no quiere tener poder del mundo como policía para controlar el mundo, no quiere esto. Porque no quiere tener ese sistema de climático en la confianza. Como Nacho Neto, Estados Unidos está pagando mucho dinero de Neto, pero ya se tiene la Europa que participa, todos los países necesitan participar 2% de tu ingreso de GED. Canadá también hace lo mismo. Ahorita Canadá, el país defiende de todos los derechos humanos. Por ahí leí que el Congreso de Canadá era uno de los mejores del mundo. Sí, ¿por qué? El Congreso de Canadá es uno de los mejores del mundo porque hay mucha diversidad. Por la diversidad. La diversidad. Y hacen buenas leyes. Sí, sí, buenas leyes. ¿Cuál es para ti una buena ley que han hecho en Canadá? Ah, hay leyes que respeta a todos los seres humanos. Para todos serán iguales. No, según la ley en Canadá, la discriminación. Para hablar de tu boca es un delito. Sí. Cuando tú no quieres algo, guarda en tu corazón, pero no le hables. A ver, si yo en Canadá insulto a alguien de color, sí. Entonces, ¿qué le pueden hacer? Es un delito. ¿Cuántos años de meses? No sé, pero tú puedes ir a la policía. Pero la corte, depende de la corte para decidir qué tipo de crimen. Pero es un delito para insultar a otro color de persona. Me parece bien, porque en otros países te insultan, pegan, matan, porque eres de otra religión, o porque eres gay, o porque eres lesbiana, o porque eres católico o evangélico. No, Canadá es la ley, todo la aplicación de trabajo de gobierno. Se escribe la discriminación contra esa persona. Ninguna persona acá es un delito acá. Necesitamos respetar. Cuando tú calificas un trabajo, si tú eres negro, tú eres latino, tú eres hindú, si crees en Dios o no crees en Dios, te da el trabajo para tu mérito, no para tu color. Muy bien, Fofama. ¿Alguna otra situación que tú quieras decirnos, contarnos? Pues. Cuéntanos. Quiere que me gusta para venir acá, para conversar. Mi consejo acá son que necesitamos avanzar. Todo bien, conversar hoy. No quiero criticar a mi compañero por ser de Dios, pero necesitamos mejorar mucho. Porque cuando somos representantes de algo, necesitamos saber. Así que cuando nosotros no sabemos, ¿cómo el alumno va a saber? Claro. Es un tiempo que yo, un problema que yo vi en Ecuador, y mucho profesor de ISA, inglés, no hay. Claro, es una, yo también he sido crítico en eso. A ver, si yo soy profesor de inglés, lo básico es que te sepa sí, hablar inglés, pues, sí. Fluidamente. Sí. Claro. Cuando el profesor no le habla, no puede decir que el alumno no habla. Es que, claro. Si cuando tú no haces una cosa, tu hijo no va a hacer tampoco. Claro. Necesitamos mejorar esta cosa para que podamos aprender una cosa. Cuando tenemos una cosa matemática, no sabemos cómo hacer matemática. El estudiante tampoco no va a saber. Claro. Necesitamos tomar la gente que tiene la mérito. No criticando a mi compañero, sí. Mayoral, pero yo necesito. Si uno de gobierno manda la beca por el proceso para estudiar inglés primero, antes de dar trabajo. Esa que es bueno. Claro. Lógico que debe ser así. Sí. ¿Hay alguna cuestión que se pueda hacer convenios con Canadá o no?
Ah, depende, es que yo hice apuesto, es que cuando estoy en Quebec, mira mucho alumnos de intercambio, bachillerato, venir de Colombia, de Bogotá, de Claro. Catalina, en Quebec para hacer de intercambio, que mis estudiantes canadienses cuando el colegio viene acá, pero Ecuador nunca lo he visto. Hice buscando un colegio de hablar con Juanito, esto Sí. no. Pero me dijo que Colombia no está a tu nivel de acuerdo, no sé. Claro, sería bueno. Pero bueno, al menos, bueno, si no se van los estudiantes, yo voy a ir para Sí, conocer y hacer alguna cuestión. sí, Y sí. hablamos después de esa entrevista. Muy bien, hemos conversado entonces con Fofana. Él es oriundo de Guinea, pero es ciudadano canadiense y también es ciudadano ecuatoriano de corazón. Sí, no, tengo mi ciudadanía Ah, encontrada. también es ecuatoriano. Oh, entonces, poli ciudadanía, entonces. Muy bien. Entonces, mucho gusto, nos veremos en otra oportunidad. Okay, muchas gracias. Gracias. Vale.